Quizás uno de los crossovers más extraños del canal. Hoy vamos a hablar de la teoría forchanera que involucra al fenómeno alienígena con el fandom furry. Aunque también, y como hago con todas estas teorías, añadiremos unas variaciones de esta, que incluyen el evento que ocurrió en el año 2020, el anime, la mitología egipcia y demás. Para empezar, paso a explicar en un minuto para aquel desprevenido que no lo conozca el fenómeno furry, que son grupos de personas atraídas o interesadas en animales antropomórficos, es decir, que actúan o tienen características humanas, tanto en lo físico como en lo psicológico o social, básicamente parte de la sociedad del mundo Dragon Ball. Y pequeño spoiler, Toriyama y Toyotaro están involucrados en una teoría de la conspiración furry. Un pequeño dato de color es que Estados Unidos, Alemania y Canadá cuentan con la mayor cantidad de furros. Ahora, para quien esté viendo este video en el presente mes de agosto de 2023, una vez más, ya sea porque la gran revelación está por llegar, o por las travesuras y la laptop del hijo de cierto presidente, la conspiración alienígena más enfocada en el lado ovni volvió a estar en boca de todos. Gran ocasión para desempolvar esta publicación de la sección paranormal que me había guardado en mi archivo Word de temas a tratar, y que data de febrero del año 2022. La breve descripción de quien armó la publicación nos alerta cómo el fenómeno furry es en realidad una operación psicológica de los alienígenas para que los humanos nos sintamos cómodos con sus aspectos, y hasta atraídos con ellos. Esto porque entre las teorías está el supuesto plan de híbridos humanos-alienígenas con aspecto de animal antropomórfico. La imagen que decora la publicación, al igual que el foco de atención de los forchaneros, se enfoca en los liranos o lirianos, léase gatos alienígenas, o los tan queridos reptilianos, ambos como máximo culpables o por lo menos las razas protagonistas de este video. Pero antes de saltar al lore de los liranos, veamos algunas explicaciones que los forchaneros dieron a lo que postula el anónimo. La primera explicación va por el lado de que las religiones y mitologías más antiguas no tienen por pura casualidad a animales antropomórficos como sus deidades, como por ejemplo Ganesha, sino que fue la forma en que representaron a estas civilizaciones avanzadas que no solo nos crearon, sino que también visitaron el planeta cada tanto, aprovechando que los humanos de aquel entonces solo tenían su creatividad para dejar testimonio de que ellos existieron realmente. Aunque no solo visitaban el planeta para vernos a nosotros, sino también para ver cómo evolucionaban sus propios ancestros, traídos de planetas remotos hasta la Tierra, el planeta laboratorio de pruebas por excelencia. Estos ancestros serían los animales que conocemos como elefantes, gatos o iguanas. Sería como si dentro de 10.000 o 20.000 años en el futuro nuestros descendientes dejaran a los primates en un planeta con especies inteligentes recién en pañales. Una variante de esta teoría nos indica que en realidad estos dioses antiguos no eran alienígenas de otros planetas, sino los pocos supervivientes de las civilizaciones avanzadas que existían incluso antes de los dinosaurios, y que por algún evento desconocido, como esa guerra nuclear que se narra en uno de los textos más antiguos de la humanidad, solo un puñado de ellos y sus descendientes sobrevivieron, o que incluso mutaron a criaturas del folclore mundial que conocemos como las sirenas, hombres lobos, vampiros o yetis. La segunda teoría señala que estas razas alienígenas antropomórficas financian o mueven los hilos de las sombras al movimiento furry y su popularización para despertar el deseo erótico en los humanos, ya que su meta final es que humanos y estas razas del espacio exterior comiencen a procrear y tener híbridos, mezclando lo mejor del ADN humano con el irano, reptiliano o lo que sea. Algunos podrían pensar que sería más sencillo que rapten humanos o tengan granjas de nuestra especie para esto, pero ellos, haciéndolo de la forma erótica, lograrían híbridos a gran escala. Además de que en el lore de la ufología siempre se hace hincapié en cómo las razas más avanzadas saben que las emociones positivas dan un mayor poder o hasta acceso a dimensiones superiores. En resumen, la ley de atracción sería el ki de los marcianitos. Quienes creen en el asunto híbrido pero no el alienígena tachan el término de seres del espacio exterior reemplazándolos como demonios o seres que vienen de otras dimensiones y que buscan tener descendencia con nosotros con fines oscuros y desconocidos. Y hasta que a propósito crearon criaturas en nuestra realidad similares físicamente a ellos para generarnos empatía. Porque ¿quién podría ir a la guerra universal contra gatitos gigantes, verdad? Ni hablar de los forchaneros que se obsesionaron con la idea de tener una waifu felina sin importar su lugar de origen. Antes de continuar con las teorías fumadas, me parece apropiado que conozcamos mejor a la raza señalada como la culpable, léase los liranos o lirianos, que suena mejor. Les pido que visualicen, con el temita Dark Half de Tenkaichi 2 como musicalización, el vasto infinito espacio exterior en una fecha desconocida, situada millones y millones de años atrás. De un portal dimensional, nuestro plano se conecta con las dimensiones superiores, donde viven seres inmortales y tan avanzados que es imposible racionalizarlo. De este portal emergen cientos de miles de representantes de la especie felina antropomórfica, acompañados por otros seres desconocidos, que en el lore de la ufología simplemente se los conoce como la raza maestra. Ambas especies, buscando ayudar a nuestra dimensión a subir su nivel de vibración, comenzarían a explorar todos los planetas habitables, ayudando a sus civilizaciones primitivas o ellos mismos repoblándolo con sus descendientes. Como los felinos se enfocaron más en sobrepoblar la constelación Lira, se los terminó conociendo vulgarmente como liranos, o en algunos casos veganos por las especies felinas que poblaron la estrella Vega,
y que a diferencia de sus hermanos comenzaron a bajar su vibración y convertirse en seres oscuros. Recuerden este dato porque los protagonistas de estas teorías son los lirianos tipo gato, al igual que los veganos, también felinos pero malos. Una última aclaración es que las especies felinas y la raza maestra también fueron acompañados por seres humanoides, más del tipo chabón o mina rubia perfecta, que también se los considera lirianos al igual que los gatos. Sería como dividir en nuestro mundo a occidentales y orientales. El tiempo pasó y milenios luego, en una fecha ubicada entre 25 o 40 millones de años en el pasado, el sector de la galaxia de la constelación Lira era considerado como el que mayor avances en todos niveles tenía a diferencia de otras zonas del universo. Fue colonizando un planeta fuera de su territorio que los liranos y sus aliados se toparon con que este lugar era uno de los infinitos planetas bajo el oscuro mando del Imperio Draconiano. Poco a poco los lirianos descubrieron que eones antes de su llegada casi todo el universo había sido conquistado por una raza reptiliana conocida como Alpha Draco, quizás los seres más malignos de todas las dimensiones conocidas. Los lirianos desconocían sus orígenes, pero las teorías más comunes es que en dimensiones incluso más arriba de la dimensión de donde provenían los lirianos y la raza maestra, unos seres compuestos de amor puro lograron desterrar a los Alpha Draco de su plano existencial, o los dieron por muertos desconociendo cómo los Alpha Draco descendieron a nuestra dimensión, donde serían considerados dioses absolutos. Como sea, acá tuvo lugar un evento conocido como la Guerra de Orión, entre el Imperio Draconiano y la Alianza Liriana, con los veganos yendo y viniendo entre ambos bandos. Los lirianos terminaron perdiendo y sus civilizaciones supervivientes decidieron desperdigarse por diversos puntos del universo, planeando tener descendientes con todo tipo de especie y planear muy a futuro su venganza, al igual que su intento final por liberar a cada ser vivo de esta dimensión del poder de los Alpha Draco. Ahora nos tenemos que ubicar 300.000 años atrás, cuando los veganos, léase los gatitos malos, fueron traicionados por el Imperio Draconiano y decidieron exiliarse en planetas tan primitivos que no despertaran el instinto de conquista reptiliano. Fue de esta forma que un grupo de lirianos veganos llegaron a lo que hoy en día se conoce como el sudeste europeo. Acá hay diferentes teorías sobre si crearon a nuestros antepasados o si solo nos ayudaron a evolucionar con el único fin de ser adorados y considerados dioses. Lo importante es que para fechas actuales, los lirianos veganos continuarían gobernando el mundo de las sombras, aunque no sabemos si con sus descendientes aliados a los draconianos o con su propia agenda, incluyendo la Operación Furry. Cada tanto teniendo que combatir contra los lirianos buenos, quienes de distancias de miles de años luz usarían la telepatía o el mundo de los sueños para alertar a algunos humanos con habilidades paranormales de la amenaza vegana draconiana y otros villanos que no vale la pena nombrar en esta ocasión. La siguiente teoría nos lleva a fechas de la muerte de Walt Disney, en paralelo al ascenso de la industria de la animación en todas partes del globo. Se dice que los amos del mundo aprovecharon el fanatismo de los más jóvenes por los dibujos animados para ir de a poco implantando animales humanoides para generar un sentimiento de amistad o de deseo por el pato Donald o Lola Bonnie. Obviamente, no todo animal antropomórfico de los dibujos sería representante de una especie alienígena, pero sí se irían camuflando entre la infinita galería de ellos. Estas operaciones psicológicas del mundo de la animación incluirían, obviamente, al mundo del anime y hasta Toriyama y actualmente Toyotaro por el boom global de Dragon Ball. Ambos formarían parte de la operación, ya sea por los Osarus o por dioses y entidades superiores con aspecto de animal. Hasta se incluyen otras franquicias como Pokémon dentro de esta operación global. Acá lo interesante es que una porción de los forchaneros desmiente los alienígenas furros, pero sí coinciden con que el anime existe para preparar a las nuevas generaciones a acostumbrarse a alienígenas que son similares físicamente a nosotros pero con algún que otro rasgo anormal, como por ejemplo ojos extremadamente grandes. Hasta volviendo brevemente a los liranos, se dice que los japoneses tienen ADN liriano y por eso su subconsciente los lleva a crear personajes similares a felinos como waifus o ubandos. Otros forchaneros, de forma menos diplomática que como les cuento, creen que la raza alienígena furry serían como los woks espaciales y que guiados por sus fetiches por otras especies buscan hacernos el delicioso sin pensar en que sus híbridos disminuirían mucho el potencial humano y condenarían al planeta, culpándolos de haber provocado la extinción de diversas especies guiados por sus ganas de echarse un polvo. Obviamente está la creencia de que los soldados más fieles de los liranos son los gatos domésticos, y que sobre todo los que conviven entre las familias de políticos o militares ajenos a la invasión alienígena. Gatos domésticos que llevan todos los chismes a sus amos en esos periodos típicos donde un gato desaparece y regresa la semana o el mes. Como para llevarle la contra a los demócratas, gran parte de 4chan saltó del ateísmo al cristianismo, no podía faltar la teoría bíblica, señalando que durante el diluvio universal y el arca de Noé, las especies que murieron ahogadas fueron los animales humanoides, y que solo se rescató a sus ancestros en cuatro patas. Antes de saltar a las teorías más realistas, por así decirle, tenemos que mencionar la mitología egipcia y su cantidad de dioses felinos, quizás un guiño a cómo conocieron y adoraron a los lirianos, y hasta cómo otras civilizaciones contemporáneas a ellos, similar a las pirámides en todas partes del mundo, adoraban también a los dioses felinos, aunque con diferentes nombres. Hasta en la región que hoy conocemos como Estados Unidos y Canadá, varios pueblos indígenas adoraban al Michipeyu,
que era una especie de gato gigante que gobernaba las criaturas acuáticas y era el más poderoso del inframundo. Enfocando la teoría furry para el lado cultural o social, se cree que el movimiento furry es en realidad la piedra fundacional para una nueva era al estilo hippies, donde los gringos van a vivir una liberación sin sentir la culpa o la típica doble moral de ver lo erótico como un pecado mortal mientras se cagan a tiros con total normalidad. Como podrán imaginar, también le echan la culpa a Rusia, China y al resto de sus villanos cliché, de que el movimiento furry es una operación para pervertir y debilitar, entre comillas, a las nuevas generaciones para poder invadir Estados Unidos de forma más sencilla. Como no sé si ubicar esta microteoría en lo más fumado o en lo más realista, lo pongo acá. Algunos creen que los alienígenas furros odian el movimiento furry por tomarlo como un chiste o algo exagerado, y que sus únicas operaciones para que los humanos se sientan atraídos a ellos son más sutiles. Al estilo de esas orejitas de gato que algunas chicas en OnlyFans usan, o en épocas boomer, la cola de conejo en los disfraces de las chicas Playboy. Acá también se incluyen los filtros de Instagram con la nariz, lengua y orejas de perro. Para los forchaneros más conspiranoicos, el movimiento furry es una operación cuyo final no es procrear con alienígenas, sino que se acepte de mejor manera la ingeniería genética o el transhumanismo. O sea, dejar atrás nuestros cuerpos humanos y adoptar quizás un cuerpo creado con células de otros animales o pasar nuestra mente a un robot furro. Algo que varios forchaneros dijeron es como en un inicio se sentían asqueados por los furries, pero a los pocos minutos de ver imágenes comenzaron a sentirse atraídos de una forma difícil de explicar, atribuyendo esto a antenas 5G que afectan sus mentes o a que su subconsciente y el legado mental de nuestros antepasados que convivieron con estas especies guardan algo de la atracción física hacia estos considerados dioses. Una teoría oscura va por el lado de que con el movimiento furry hay grupos secretos, digamos como Einstein pero con el mejor amigo del hombre, que buscan justificar sus actos o intentar que sean más aceptados por la sociedad y en el futuro cercano legalizarlos también. Creo que ya entienden a qué me refiero. Una última teoría que me puede traer problemas pero no quería obviar es una que involucra a lo que pasó en el año 2020. Ya saben, ese evento. También involucra a una empresa encargada de la cura, vamos a llamarla M&M como los confites, y esta cura en específico usada como arma. Vamos a llamar a la cura como la medicina del corazón de Goku. En la empresa M&M, una científica encargada de crear la medicina para el corazón de Goku, sobre todo su segunda aplicación, lleva una vida alterna dentro del movimiento furry, incluso representándose con su avatar furry en su perfil oficial de trabajo. Acá los forchaneros no se ponen de acuerdo de si la medicina de Goku, al igual que el virus de su corazón o virus 2020, fue creado por científicos furros o solo ellos crearon la solución. Tanto para que los furros sean considerados héroes mundiales en ese año de puro temor y desconocimiento, o como su plan de aniquilar a la civilización antifurry y que los furros gobiernen el mundo. Una pequeña variación va más contra los bronis, ya que como fuente tenemos a un forchonero random, en el mundo Fa'ang, la mayoría de sus altos mandos son bronis y buscan por medio de la tecnología que el resto de la sociedad comparta sus gustos, incluso compitiendo con sus rivales los furros. Fa'ang es la forma abreviada en que muchos se refieren a las 5 empresas tecnológicas más importantes, esto tomando la primera letra de su nombre para formar el Fa'ang. En orden serían Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Y en inglés y con una letra A menos sería un juego de palabras con la palabra colmillo. Hago una mención especial a ese general de Estados Unidos que se sacó un par de fotos en su trabajo como furro. Ya verán ustedes en cuál de todas las teorías acomodarlo. En lo personal, y como tuve todo tipo de mascota en el pasado, no me atrae la idea furry o de los que tienen de waifus a Pokémon. Pero confieso que tuve que desviar la mirada con esta imagen, ya que un 10% de la antena de radio 5G de mi país comenzó a intentar controlar mi mente. Fuera de eso, mi waifu alienígena siguen siendo las pleyadianas.